decibeles, son las 6:15 de la tarde. Aquí comienza nuestro especial Directos a Madrid. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos a este programa especial que comenzamos aquí un año más. Estamos a pie de calle, literalmente, porque fijaos, ya están las luces de Navidad y este año, si mi compañera puede girar la cámara para que lo veamos este año, las luces que hay aquí en Cibeles, si puede. Que mi a ver, si mi no puedo mover la cámara, ¿no? Vale, me muevo por acá. Ahí al final tenemos el aporte de Alcalá, ¿de acuerdo? No sé si se podrá ver. Tenemos un mar de estrellas muy bonito que se ve desde aquí, ¿de acuerdo? Y este año, con una novedad, que recuerden que el año pasado ya estuvimos aquí con los cortes de tráfico. Si mi compañero me puede enfocar, si puede. Este año otra vez está pasando lo mismo, cortes de tráfico que comienzan desde aquí, desde Cibeles hasta la calle, hasta Plaza de España, ¿de acuerdo? No pueden circular los vehículos privados, ¿de acuerdo? Para venir al centro tienen que venir en transporte público. La MT refuerza 26 líneas de metro y también refuerza el metro de Madrid, todas las líneas que pasan por aquí hasta llegar a Puerta del Sol. Así que nada, yo creo que ya es hora de ir conectando con nuestra reportera, Susana, muy buenas tardes y frías tardes que tenemos aquí en Madrid. ¿Dónde estás ahora mismo? Hola Antonio, buenas tardes, noche, por decir algo, porque hace un fresco, no te puedes imaginar. Yo voy camuflada, no te puedes imaginar, voy abrigada, gorro, llevo un pluma debajo, o este pluma que me ves aquí. O sea, hace un frío y estamos en Gran Vía con Cibeles y marca más un grado. Es horrible el frío que hace, el aire es horrible. Bueno, Antonio, de tu conexión a mi conexión, nos hemos quedado mientras en un puesto de castañas y nos hemos calentado y hemos comido castañas para estar un poco frescos. Bueno, otra cosa, hay cortes, ya hace ya tiempo, ya vosotros sabéis, ya unos días con el corte de tráfico. Solo dejan pasar taxis, residentes, autobuses. Y también atención, está el autobús de Naviluz, que se compran las entradas, se compran los billetes por online. No sé si tendrán fechas, se terminan, o sea, hay que comprarlos si queréis pasear por el autobús, pasearlo pronto. Entonces comprarlas pronto. Así que por eso le digo que esto es lo que hay. Y las luces, mirad las luces que hay, que son muy bonitas, muy claritas, muy azules, están muy bien. Van con nuestro micrófono, que son azules, van con el micrófono, que son azules, las luces, van con nuestro micro, así que nos han hecho hacer para que vayamos conjuntadas. Bueno, Antonio, no sé qué decirte más, porque es que vamos a ir tirando para arriba, para Callao, y ahí hacemos tu conexión contigo. ¿Por dónde te encuentras, Antonio? Pues muchas gracias, Susana. Se ve que hace mucho, mucho frío por donde estás tú. Pero ahora nosotros estamos un poquito más para arriba. Estamos hablando de Primar, llegando al Callao. Vamos a decir, la ampliación de las zonas de Gran Vía, ahora mismo, lo estáis viendo. Ahora mismo hay un carril de subida para los coches normales y también un carril bus con bicicletas, ¿de acuerdo? Dos carriles, ¿de acuerdo? Se ha ampliado la acera, ¿de acuerdo? Se ha ampliado unos 200 metros más para los peatones, porque la ha puesto el Ayuntamiento de Madrid un año más. El año pasado fueron unas vallas que cubrían todo esto. Lo podemos ver en las imágenes que tenemos del año pasado aquí en Callao, que eran unas vallas normales. Este año las han puesto mejor, han puesto adoquines para por los problemas de estamos en nivel 4 alerta por terrorismo, y es así, lo están viendo en sus pantallas ahora mismo. Así que nada, y recuerden que hay un carril de subida, dos carriles de subida y dos de bajada, así que para venir al centro vengan en el transporte público. Y lo que hacemos es conectar con nuestra reportera Susana, que creo que está en un árbol muy bonito.
¿No es así, Susana? ¿Dónde estás exactamente? Hola, Antonio. Mira, estamos aquí en Gran Vía, en frente de Telefónica, al lado de este árbol de Navidad, que lo han iluminado. Como ves, es blanquito, está muy bien, está muy luminoso y tal, y hay mucha gente pasando frío como nosotros. ¿Qué te voy a decir yo? Haciéndose fotos la gente aquí, haciendo gente de Madrid, gente que ha venido de fuera, haciéndose fotos. Todo lo que es Gran Vía, todo lo que es Cibeles, haciéndose fotos con las luces, con todo. Entonces, Antonio, supongo que... Nada, esto es lo que hay, pasando mucho frío, hay mucha gente haciendo mucho frío. Me imagino, Antonio, que tú estarás por la zona de Callao, Gran Vía, informándote de la ampliación que ha habido de las aceras, que por lo que tengo rumores que se va a quedar para el 2018 ya para hacer las obras de los carriles, se van a quedar dos y dos de subida y de bajada. ¿Qué me cuentas, Antonio? ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás? Pues muchas gracias, Susana. Hacemos una mini pausa, nada, 30 segundos y estamos con ustedes. Hasta ahora. Información importante, cuando os suscribáis al canal, chicos, recordad dar a la campanita y recibir todas las notificaciones de este canal. Y ahora, os dejamos con el vídeo. Después de esta pequeñita pausa de publicidad que hemos tenido, seguimos. Ahora estamos mismo en Plaza de Callao. Tenemos una temperatura de unos 3 grados, lo hemos visto en un termómetro, pero la sensación del aire que viene es de bajo cero. Así que nada, vamos a recordar la gente que venga por aquí por Callao, para las mujeres, recordemos que tienen que llevar el bolso para adelante, ¿de acuerdo? Así, para adelante, ¿de acuerdo? Y a los hombres no llevar la cartera aquí atrás, que os la pueden robar, así que ponerla para adelante, o en el pecho o en el chaquetón, ¿de acuerdo? Porque seguimos teniendo aquí bastante frío. Y vamos a hacer una cosa, vamos a conectar ya de nuevo con nuestra reportera, con Susana, que la tenemos, no sé si por Preciados o por calle, o por la calle del Carmen, si subiendo o bajando. Así que nada, Susana, ¿dónde estás exactamente? Hola, Antonio, antes de tu entrar en conexión contigo, la gente ha venido diciendo si éramos de televisión y esas cosas, porque están indignadas, cabreadas, molestas, como quieras llamarlo, de que lo ven una tontería, que tengan que bajar por la calle del Carmen hasta Sol y luego subir por la calle Preciados, que dicen que es una tontería, una pringada, que no entienden esa tontería, porque si ya tienen que irse para allá, porque tienen que bajar hasta Sol, bajarse por la calle del Carmen y subir luego por Preciados, que no lo entienden. Entonces hemos intentado hablar con gente, pero no se atreven a dar la cara. Entonces no podemos hablar con nadie, porque nadie no quieren que les entrevistemos. Vamos a intentar otra vez a ver si se dejan entrevistar, ¿vale? Venga. ¿Le podemos hacer una entrevista? ¿Qué les parece eso de bajar y subir por una casa? A mi marido le diga. Lo de bajar y subir por una calle. Yo creo que hace falta un poquito de medicación, me parece a mí, porque me parece que es de locos. Nah, lo ve que si tiene usted que ir a una tienda de allá, tenga que bajar hasta abajo y volver para arriba. Yo me preguntaría si me van a quitar puntos del carnet de conducir si lo hago al revés. Porque es que ha habido alguna gente extranjera que venía por ahí. Y yo cuando lo he visto digo, ¿dónde está José Mota? Porque me da la sensación de que iba a aparecer por algún rincón, porque era de locos. O sea, vamos, esto, si me lo cuentan unos años atrás, digo que no. Digo, yo ya no quiero vivir más para ver estas cosas, Dios mío. Bueno, y lo de las luces, lo que van a hacer en la cosa de Gran Vía y todo eso, de ensanchar las aceras, ¿qué le parece? Bueno, eso de ensanchar las aceras supongo que igual que en otros sitios.
Supongo que lo mismo, no, tampoco lo conozco mucho porque no somos de aquí. Y lo están ensanchando en todos los sitios. Sí, ¿sabes dónde se queda? Se quedan dos carriles de bajada y dos de subida. O sea, imagínese usted el tráfico que va a haber aquí en Madrid, el tráfico que hay, lo que es Gran Vía, Callao y todo eso es un... Es... Sí, supongo que van mejorando poquito a poco, vamos. Sí, sí, se va ganando un poco el crédito de la lógica. Vamos, me parece demencial. O sea, que están aquí de vacaciones, de fin de semana, aquí sí, pasándolo. ¿De dónde vienen ustedes? De Barcelona. No somos independentistas, ¿eh? me alegro, muchas gracias. ¿Han comprado lotería de Manolita o no? Veníamos, pero como no sabíamos si la cola estaba más para arriba y como no se puede pasar, ya no nos atrevemos a mirarlo. No nos vayan a quitar puntos. Pero bueno, no hemos comprado porque hay mucha cola. ¿Pero se van a acercar otro día, aunque sea, antes de irse? Bueno, ya hemos comprado otros años ya también. Sí. ¿Se ha tocado algo? No, que va a jugar solo y gastar dinero. Bueno, porque pasen muchas felicidades, fiestas y que lo pasen bien. Igualmente. Y mucha paciencia. Gracias a usted, gracias. Pues mire, esto es lo que hay, lo que hemos escuchado. Vamos a ver si alguien quiere que le entrevistemos más a preguntas. Si quieren algún número, somos de un canal de YouTube, Todo Noticias. Ah, pues ya miraré en YouTube. Todo Noticias 2. Ah, muy bien. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. A ver, que se me mueve por todos lados aquí el jaleo que hay. Vamos a ver si quiere alguien que les entrevistemos. ¿Queréis que os entreviste, por favor, un poquito? ¿Qué os parece lo de subir y bajar por una acera? Bien, porque así vamos más seguros. ¿Tú crees? Si tú tienes que ir para allá, tienes que ir a una tienda, tienes que bajar hasta Sol y luego pasarte al otro lado. Bueno, desde ese punto también, pero... Bueno. Sí, me parece mejor organización y todo para que la gente pueda estar más ordenada, no chocarse entre ellos. ¿Venís por algún número especial o el orden? Por el premiado. Sí. En principio habíamos pensado el 155, pero ya me imagino, ya lo vi en las noticias. Pues sí, o en un 8. De la suerte. Que hay mucha suerte. Gracias. Vamos a ver. Bueno, esto es lo que no sabemos si... ¿Qué debemos saber? ¿Venís por algún número especial? Sí. Uno que acabe. En 8. Vale. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te parece lo de la bajada por un lado y subir por otro? Pues la verdad que a mí sí me ha gustado, porque hoy a lo mejor no. Pero otros días sí, porque es verdad, sí, es verdad de que luego otros días más adelante sí se pone todo esto abarrotado, la verdad. Y sí me parece bien, lo que pasa es que un poco más adelante. Sí. Bueno, que tengas mucha suerte. Gracias. Por lo menos vamos, la gente está conforme con las cortes de la calle para arriba y para abajo. ¿Eh? ¡Hola, Madrid Directo! Mira, tenemos a Madrid Directo allí. Nosotros estamos aquí, Madrid Directo allá. Vamos para allá, un momentito. Ven. Bueno, estamos con Madrid Directo. ¿Estás grabando? Sí. Estamos con Madrid Directo. Ellos en un lado, nosotros en otro. Pero vamos, vamos bien. No sé si nos grabarán, si no, eso lo hacemos nosotros la entrevista a ellos. Vamos. Bueno, aquí estamos aquí como en directo, ellos están allí, estamos enfocando, nos están enfocando, nosotros estamos también viéndola a ellos. Bueno, pues esto es lo que más o menos hemos preguntado a la gente qué tal le parecía a los... Esto, y hay gente que está contenta, pero bueno, pues vamos a hacer. Bueno, Antonio, ¿dónde estás? ¿Por dónde andas? Pues Susana, sé que estás hablando de la lotería de Manolita, compraros algún cieguito para nosotros, que lo necesitamos. Así que nada, ya estamos en la Puerta del Sol,
lo estáis viendo detrás mía, la puerta, casa de correos a por el color rojo por el VIH, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, protección siempre. Y nosotros vamos a hacer... Creo que vamos a conectar con Susana otra vez, que creo que tiene a alguien. Susana, ¿con quién estás ahora? A ver, vamos a ver. ¿Qué estáis aquí? ¿De dónde sois? De Valencia, de Gandía. Gandía, Valencia. ¿Y qué habéis estado aquí, fin de semana? No, estamos haciendo un curso de formación para abrir una, un gabinete de estética que se llama Ideal. Centros Ideal en el Carrefour de Gandía. ¿Cuántos días estáis aquí para hacer el curso? 2 semanas. Una. Y estamos trastornando todo Madrid y nos quieren echar ya del curso y todo. Somos, nos dicen que somos las únicas tías que han visto así. Somos 11 tías y todas somos iguales, desde Valencia. ¿El resto? Allí en la cola y otras han quedado en el hotel. Reventadas, no que estén aburridas, ¿no? Cansadas. Estáis todo el día de copas. Todo en el curso. No, de copas. Estudiando, de... estudiando. Si es que, la, es que estamos aquí y es la primera vez que salimos del hotel. Llevamos una semana de cursillo al comer, y digo, vámonos. Y hemos venido aquí porque estamos súper convencidas de que nos va a tocar la lotería este año. Sí. Sí, yo, ¿habéis elegido algún número? ¿Va en algún número especial? No, o... el que me den es el que va a tocar. Vamos a coger 20 iguales. Acuérdate de mi cara porque me verás con la botella de champán. ¿Qué número que has dicho? Que nos vamos a coger 20 iguales. Sí. Bueno, a ver, ¿qué os parecen las luces de Madrid? ¿La qué? Me encanta. Lo que falta es el Papá Noel. Falta un poquito más de Navidad, pero me gusta mucho, la verdad. No digas eso. Tía, no, un poquito más. Esta, me encanta, la iluminación es preciosa. Está por Gran Vía, por Cibeles, por todos lados. ¿Has estado ya por Sol? Por no, sol, es que solo hemos estado por aquí. Ah, por el Sol también. Sí, ahora luego iremos. No, la verdad, ¿de tienda no habéis ido? ¿Perdona? No, luego, después del numerito iremos de tiendas, luego iremos a ver Sol, luego iremos a ver todo lo que podamos. ¿Qué os parece lo de, si lo habéis escuchado, lo de bajar por una acera y subir por otra? Porque yo voy por donde quiero. Pero mira, ahí hay unos policías que te dicen cómo tienes que bajar y cómo tienes que subir. Bueno, pues les haré caso. Hombre, pues les haré caso. Yo voy, y es que voy a ir para allá y luego voy a ir para allá y luego para allá. Y luego bordeo y bajo por... por donde digan ellos. Por donde nos digan. Oye, que buena Navidad. Igualmente. Navidad a todos. Espero que le toque a todo el mundo de Doña Manolita. Y os deseo a todos un próspero año nuevo. Y feliz Navidad. Y acordaros de nosotras porque estaremos aquí el día 22 de diciembre. ¿Cuándo es en la lotería? 22 o 24. El 22 estaremos aquí en Doña Manolita con 3 botellas de champán y 4 de vino. Y una cerveza. Pasadlo bien. Gracias. Pues mira. Muchas gracias, Susana. Pues nosotros terminamos. Creo que viene Susana por aquí corriendo ya. Pero antes, creo que sí, le faltan unos minutos para que llegue. Hace bastante frío. Vemos que a esta hora de la tarde, bastante gente está llegando aquí a la mismísima Puerta del Sol para ver estas luces tan bonitas que tenemos este año. Pero, y los cortes de tráfico. Y creo que ya viene Susana por aquí. Susana, ¿has comprado la lotería o no? Había mucha cola. ¿Mucha? Mucha, no me han dejado colarme. Lo siento. Así que vendré otro día a coger lotería, a ver si nos toca. A ver si nos toca algo. Claro, a ver si tenemos suerte y no eso, que si alguien nos lo quiere regalar. También. También no nos enfadamos, ¿verdad que no? Sí. Así que nada, que eso es lo que hay, que había mucha cola, es imposible, había mucha cola. Hoy hemos pasado frío. Es que hace frío, que es distinto. Mira cómo vamos, que vamos camuflados con gorro, con esto, con la braga. Yo llevo 2 chaquetones. Vamos helados. Sí, ahora un cafetito calentito lo sí, tomaremos. Las manos las tenemos. Las manos no, manos, pies, todo, tenemos pies, el cuerpo heladito. Frío. No sé si está saliendo en pantalla. Sí, estamos saliendo en pantalla. Hace bastante. El rato que he estado esperándote con tu conexión, cuando me has dado paso a mí, el rato que he esperado aquí, me estaba congelando de frío. Hace frío, como no te muevas y vayas abrigado, hace bastante frío. Yo hay que ir con chaquetón, hay que ir bien abrigado, ¿sabes? Porque es que hace frío, parece que estamos en la misma sierra. Sí, porque lo que hay que recordar que ha nevado. En Cotos. En Cotos, en Burgos, o sea, cerca de Madrid ha nevado. Y hoy al mediodía eran copitos, han caído copitos, de nieve. No, yo no lo he visto. Sí, bueno, yo te digo que era lluvia con agua nieve, vamos, era agua nieve. Pues nosotros vamos a terminar ya. Agradecemos a toda la gente que nos ha visto. Que nos vean. Que nos van a ver bastante gente desde Valencia. Valencia, Barcelona también. Barcelona, de todos los países, sí. De todas las comunidades. Que no eran independistas. Sí, ellos mismos. Sí. No eran independistas, pero bueno, que no pasa nada.
Así que nada, que los vean todos, que los den like. Los likes, que compartan. Que lo vayan compartiendo para que la gente lo vaya viendo. Que somos más de 1.010 suscriptoras. Hace un año que estábamos aquí, dando encendido de luz, la luz. Un año más. Y lo podemos contar. Dijimos que teníamos 700 suscriptores o 600 algo teníamos el año pasado. Y este año hay que decir que hemos pasado de la barrera de los 1.010 suscriptores. Y que sigamos así, o más. Y ya desde aquí vamos a ir recordando que el día 30 de diciembre estaremos en las pre-uvas con Jesús Núñez y la San Silvestre Vallecana. Sí. Que este año otra vez nos toca tú a mí. Sí. Pero este año no va a haber campanadas. Ahí lo dejo. Este año no hay campanadas. Bueno, no sabemos, todavía no sabemos. El día 30 haremos serán las campanadas para nosotros. Sí. Y a la vez para ellos las precampanadas. Porque en la gente pasando por delante de la cámara, ¿sí? Que se caiga, no lo único que temo por eso. Es que si ahora mismo no tenemos cámara, ella es la cámara, que es nuestro compañero, se nos ha ido por ahí. Se ha ido a tomarse un café, el pobrecito también ha pasado frío. Sí. Así que agradecemos al compañero. Bueno, pues nosotros también nos despedimos, tomamos un cafetito y para casa y una ducha calentita y para mañana. Y nosotros terminamos con doble ventanita, una con el reloj, con el arbolito de Navidad de la mismísima Puerta del Sol y de la calle de Preciados, la subida. Así que ya se confirma, como ha dicho nuestra compañera antes. Se baja por Carmen. Hay bocacalles que te dejan entrada y de salida, pero hay vallas de policía que te dicen por dónde tienes que bajar y por dónde tienes que subir. Bajada Carmen, subida Preciados. Y hay en las bocacalles entre Carmen y Preciados, hay bocacalles que es de salida y de entrada. Y también recordamos que en el Metro de Madrid también hay bocacalles de entrada y de salida. Y viceversa para los dos. Porque así que no haya ningún problema. Y también felicitamos las fiestas, ya aprovechamos, sí. Porque no hace que tenemos el día de las presubas y las todo eso. Y las San Silvestre, pero bueno, de todas maneras, feliz Navidad, felices fiestas, que tengáis una entrada de 2018, salida y de entrada de 2018, lo paséis muy bien todos, en familia. Y ahora sí que sí, doble ventana para nuestros compañeros, dejamos con los compañeros de servicios informativos, que empiezan con la actualidad muy cargadita hoy, que en esa última hora. Desde Alemania, un paquete sospechoso han encontrado allí. Así que nada, nos dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos. Adiós.